¿Qué tal, amigos de Poder PDA? Bueno, en esta ocasión tenemos el unboxing del Nexus 5. Ya sé que ya han de haber visto cientos de videos similares, porque parece ser que todo internet está haciendo análisis de este equipo. Pero no nos podíamos quedar atrás finalmente. Aquí tenemos al lado a Pingo, que nos va a ayudar a hacer el unboxing. Ya saben que es habitual que nos ayude a hacer los unboxing de los equipos Nexus en particular. Entonces, pues esta es la caja. Viene, digamos, en un color azul bastante diferente a lo que se ha visto con anterioridad. La caja del Nexus anterior era, me parece, gris y negra. Y pues esta vez Google lo ha hecho mucho más colorido. Digamos que es una fajilla realmente, porque al retirar la fajilla, aquí para que no nos tape su majestad peluda, tenemos esta caja blanca con este pequeño detalle que dice Google aquí, en pequeño. Pero bueno, vamos a abrir la caja. Aquí tenemos el equipo, que básicamente tiene una pinta bastante buena. Para ser honestos, yo había estado demeritando lo que podía hacer este dispositivo, porque como es plástico, pues lo estaba yo menospreciando respecto al cristal de su antecesor, o el metal, o otro tipo de cristal en los equipos más recientes. Pero la verdad es que luce muy bien, se siente bastante bien en la mano, a pesar de no ser materiales precisamente premium. La pantalla frontal, el tamaño que estoy viendo, pues luce muy bien, con casi sin bordes en los laterales. Y bueno, vamos a quitar este plastiquito. ¿Qué les parece? Ya saben que es clásico de los videos. No hay un unboxing que se precie de ser un unboxing si no se retire el papelito. Ahí está. Y pues en la parte trasera tenemos lo que es la cuestión más representativa del Nexus, con su cámara de 8 megapíxeles, que la verdad es que está rodeado de un cristal bastante más grande que lo que estamos acostumbrados en otros equipos, y que también viene protegido, como pueden ver ahí. Los voy a acercar con un pequeño plástico. Entonces lo vamos a retirar. Ahí está. Ya no tiene. Y acá tenemos una pequeña calcomanía relacionada a lo que es el número de serie, el IMEI. Vamos a retirarlo. Ahí está. Y así es como nos queda el Nexus 5. Este es un dispositivo con una pantalla Full HD. Vamos a encenderlo. Y en lo que enciende, ahí está encendiendo. Y en lo que enciende vamos a dejarlo acá. Híjole, creo que lo encendí en modo de bootload. Está. Ahora sí. Vamos a ver qué más trae la caja mientras. Acá en la caja tenemos pues una pequeña pestaña azul, y debajo tenemos unos manuales, que básicamente es lo usual. Y aquí tenemos la pequeña herramienta para poder retirar. Los voy a acercar. Para poder retirar la bandeja de SIM. Ahí está. Redondeadita. Tenemos por acá el resto de manuales. Y las guías rápidas, las funciones y la garantía. Tenemos por acá otros papeles de garantía. Y finalmente tenemos el cable, aquí bien guardadito. Y la verdad es que los voy a dejar intacto, porque pues tengo cargadores suficientes como para seguir abriendo más. Recuerden que este equipo, cuando acabe el análisis, en unas 2 o 3 semanas, lo estaremos vendiendo a buen precio, por debajo del precio normal, precisamente como ya lo he estado medio manoseando, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que trae la caja. No vienen audífonos. Aquí les voy a mostrar. Es una política de ahorro, precisamente para mantener bajo el precio del Nexus 5. Y como saben, pues desde este momento es uno de los equipos más vendidos en varias de las tiendas en línea en Estados Unidos, México y Europa. Pues básicamente porque es un equipo de
última generación, con muy buen procesador, pantalla Full HD, una cámara con estabilizador óptico, varias funciones y detalles características de equipos de mayor rango, pero a un precio mucho más competitivo de aproximadamente 5.000 a 6.000 pesos en Estados Unidos, y en tiendas de importación como en Poder PDA pues cuesta un poquito más, entre 6 a 9.000 pesos. En Mercado Libre pueden encontrar un poco más caro, pero finalmente este equipo pues es ahorita el boom del momento. Entonces los voy a acercar un poco para que lo vean. Básicamente tiene un perfil muy delgado, se siente muy bien en la mano, para qué les digo que no. Tiene en la parte de arriba el auricular circular, tan característico de este dispositivo desde que se filtró. Y a un lado tiene los sensores y la cámara, ahí tiene la cámara frontal del lado izquierdo. Por acá tienen los botones que dan la sensación de ser como metálicos, ahí los están viendo a contraluz. Por otro lado también tenemos los botones de volumen. No tiene obviamente volumen dedicado de cámara, pero pues no hace falta realmente. Por acá tenemos en la parte de abajo el jack de micro USB y el micrófono y las bocinas, que espero que tengan buen nivel de audio, ya veremos eso. Y finalmente en esta parte tenemos la cámara con su flash en la parte de abajo. Y finalmente aquí de abajito tenemos la marca de LG. Recordemos que este dispositivo es fabricado por LG. Y bueno, no quería también perder la oportunidad de rápidamente mostrarles. Aquí tengo el LG G2. Y para que vean más o menos, al menos lo tengo con la funda, vamos a retirar la funda esta que trae. Y básicamente, aquí pueden ver el tamaño, les voy a poner lado a lado. Básicamente es casi el mismo tamaño, solo que la pantalla pues definitivamente es mucho mejor la del G2. Sin embargo, en ancho, como pueden notar, son bastante similares. Son prácticamente el mismo grosor. Creo que el Nexus es un poquito más grueso. Pero de hecho, para serles honesto, me gusta más la sensación de solidez del Nexus 5 que la del G2, el cual la verdad es que es un equipo de lo mejor que hay en este momento en cuanto a hardware, especificaciones y demás. Pero la fabricación de dispositivo deja algo que desear con este plástico un poquito, pues yo lo siento más endeble. Y sinceramente me gustó el G2, pero lo que es la parte de construcción del Nexus 5 definitivamente se lo lleva de calle en varios sentidos. Pero bueno amigos, vamos a hacer un análisis completo próximamente. Recuerden que estaremos publicando las pruebas de grabación, así como lo que es el análisis completo aquí en el canal de Pasión Móvil. Recuerden suscribirse y darle like a nuestros videos.